partido, nuevo partido de liga, resetear un poco todo y tratar de venir con los 3 puntos sí o sí, ¿no? Sí, pero ya también la semana pasada era el tema de sacar los 3 puntos, pero bueno, inmerecidamente perdimos el partido, pero bueno, esto es así, el resultado no se puede cambiar, pero sí que es verdad que vamos a Cartagena ahora con poca posibilidad de no sacar ese resultado de allí. La verdad que tenemos que ir a por los 3 puntos. Porque si no se nos pondría muy muy complicado el tema de intentar sacar al equipo del no descenso y bueno, vamos con la idea de hacer un partido bastante serio y de intentar sacar los 3 puntos. El otro día la primera parte mejor de Chapín, de lo que hemos visto, eso es lo que digo, ese es el camino que hay que seguir. Sí, es que yo creo que a lo mejor de 10 partidos que juegas así, pierdes uno y nos tocó el domingo perder ese partido, pero es que la única manera de conseguir puntos es crear ocasiones. Yo vi después el vídeo y creo que fueron 16 disparos a puerta, pero de cuales 10 fueron oportunidades de nosotros, claras, pero no conseguimos marca y bueno, eso es lo que sí que nos preocupa, que tenemos que generar mucho para marcar y bueno, esta semana pues, otra vez con el tema de la finalización estamos ahí, intentando que el jugador se concentre cuando tengamos esa posibilidad de gol y hacerlo. A ver si el domingo, ojalá tuviésemos 3, metiésemos los 3. Pero si generamos, vamos a tener más posibilidades de ganar. Y evitar errores porque se cometen en todos los partidos. Lo que pasa es que a vosotros os penaliza muchísimo cualquier pequeño, incluso error, ¿no? Sí, la verdad que en muchos partidos que cada vez que cometemos un error lo pagamos muy caro y bueno, el domingo también fue un pequeño error de nosotros. Y bueno, perdemos el partido por error. A lo mejor si no hubiera existido ese error quedamos 0-0 o posibilidad de haber ganado el partido. Pero bueno, ya es agua pasada, tenemos que pensar en esta Cartagena, intentar no cometer ningún error individual e intentar de que el equipo esté concentrado los 95 minutos. De Cartagena, porque no ganar en Cartagena, los números ya no salen casi. Sí, sería muy complicado. Tendrías que ganar los 6 partidos casi al completo. Nosotros, bueno, pues vamos con la intención de hacer un partido difícil e intentar ganar los 3 puntos. Es lo que tenemos que hacer. Yo creo que el equipo esta semana ha entrenado bien, como la semana pasada. Generamos muchas ocasiones esta semana. Tenemos que intentar esta semana generar, aunque sea fuera de casa, generar las mismas ocasiones, pero tener una efectividad mucho mayor que la que estamos teniendo. ¿Qué partido esperas allí? Bueno, es un equipo que está bien trabajado, es un equipo filial, es verdad que comete sus pequeños errores pero a nivel defensivo, pero arriba sí es verdad que tiene bastante mordiente porque es un equipo que juega bastante alegre en ese sentido y que él tiene las cosas claras y sus transiciones son bastante buenas y después tiene arriba jugadores que son determinantes como es el caso del extremo derecha o el punta que están haciendo bastantes goles y crean bastantes ocasiones y un equipo difícil y complicado, pero bueno, como todos los que son de la categoría. ¿Cómo está anímicamente el vestuario? Sabiendo además que prácticamente no hay margen de error. Sí, bueno, pero eso lo sabemos ya desde que llegamos, que el equipo tiene que ser consciente de lo que nos estamos jugando y bueno, el domingo es verdad que es un varapalo fuerte por el partido que hacemos y no ganamos y creamos bastantes ocasiones, pero bueno, eso tiene que ser profesional y tenemos que asumir las consecuencias o los errores que estamos cometiendo para no perder los partidos. Yo creo que el equipo esta semana ha entrenado muy bien, igual que la semana pasada, pero después tenemos que darlo dentro del campo y dar el resultado dentro del campo. Al final es el verde y el balón, no hay otra historia. Mira, ha sido una de las preguntas que hacía David. ¿Frustra mucho el hecho de que se hagan las cosas bien, se trabaje bien durante la semana, incluso se haga un partido bueno, ganándolo y que al final lo pierdas? Digo, ¿hay algo de eso de mentalmente? ¿Ha habido que esta semana, por ejemplo, de trabajar mucho en el aspecto un poco Sí, mental? lo trabajamos y incluso Paco viene el sábado también, mañana viene Paco también el tema psicológico, es que estamos tratando que el futbolista vea que tenemos que estar al final concentrados en 95 minutos, porque como perdamos una falta de concentración en cualquier minuto lo estamos pagando muy caro y se tienen que dar cuenta que no podemos cometer errores individuales. Otra cosa que sea un error co colectivo, pero un individual. Es que los equipos no cometen esos errores individuales contra nosotros. Y nosotros, si cometemos algún error de eso, lo estamos pagando con el gol. Y ellos no lo pagan con el gol, ¿no? El domingo, cuántas ocasiones tuvimos y no pagan con el gol ninguna. Por eso te digo, al final, estar concentrado. Los 95 que dura el partido, que con los descuentos del primer tiempo y el segundo se pueden ir hasta más. Pero bueno, que tenemos que ser conscientes de que es fundamental el domingo.
recuperar a la gente, entiendo que es una buena noticia. Sí, además me complica la convocatoria, eso es lo bueno, que haya competencia, eso es lo que tenemos que ver, que a ver quién es el que ha entrenado durante la semana mejor, y por eso, como he dicho, los jueves, Fran, grabamos los partidos, después los vemos, los entrenamientos del jueves, y veremos quién está mejor para llegar al partido. Y bueno, ya están casi todos disponibles, salvo Antonio, el portero, y Hugo por sanción. Sí, Antonio está descartado. Aunque se le hace la resonancia este miércoles para saber exactamente lo que tiene, sí que mínimo eran 2 semanas, dicen, mínimo. Pero bueno, vamos a ver el miércoles y después cuando haga la resonancia pues sabremos exactamente el alcance de la lesión. ¿Y a quién te llevas? Frank estaba entrenando con esta semana porque bueno, Samu está rankeante también en el filial y bueno, y nos llevamos a Frank que es el que está más óptimo para venir. Mantener la esperanza. Básicamente sí. Digo, no sí. Se ha dicho que hay que mantenerlo. Sí. Siempre, vamos a ver, el Granada este año ha estado abajo del todo y ganó 7-8 partidos continuos. E incluso su propio técnico dijo esta semana que el que le había generado más ocasiones y que le había creado más problemas habíamos sido nosotros. Ese equipo ha ganado 7-8 partidos seguidos. Nosotros podemos hacerlo. Lo que pasa es que es verdad que la piedra que tenemos es el próximo domingo y tenemos que sacarlo sí o sí. ¿Cómo te